Buenos días, soy el profesor Raciel López Morales de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Imparto la materia de matemáticas en segundo grado. Jóvenes, señoritas, el día 19 de septiembre ocurrió un suceso que tuvimos como experiencia no muy grata. Tenemos que reponernos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que hacer las cosas bien. Recuerden que el estudio es importante. Hay un primer acercamiento ahorita con ustedes. Voy a desarrollar un tema, en el tema en el cual nosotros nos quedamos. Ustedes ya me conocen perfectamente. Hemos tenido semanas intensas de trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Y esperando que nuestras instalaciones, que la escuela, se abra lo más pronto posible. Vamos a estar también en contacto con ustedes a través de una plataforma que se llama Quipper, en donde nosotros, los profesores de todas sus asignaturas, van a poner actividades para que ustedes la bajen. Las indicaciones posteriormente se las van a dar nuestros directivos de las escuelas. Bien, el tema que voy a desarrollar se trata de cálculo de productos y cocientes de potencias de la misma base, así como una potencia elevada a otra potencia y el significado de elevar un número a un exponente negativo. Eso se trata nuestro tema, nuestro día de hoy. Bien, una potencia está conformada por dos partes: una base y un exponente. Si se dan cuenta, la base es un número más grande que el exponente. El exponente siempre es un número más pequeño. Una potencia no es más que nada la abreviación de una multiplicación. Miren, por ejemplo, 2 elevado a la 4. Recuerden que el 2 es el exponente, perdón, 2 es la base. Y 4 es el exponente. El exponente me va a indicar cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí misma. En el primer ejemplo sería multiplicar 4 veces el 2. Y sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. En el segundo ejemplo, 4 elevado al cubo o 4 elevado a la tercera potencia. Y significa que el 4 hay que multiplicarlo 3 veces. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Bien. El producto de potencias de la misma base. Fíjense cómo se desarrolla, cómo encontramos su resultado. Por ejemplo, 2 elevado al cubo por 2 elevado al cuadrado. Este producto, cuando estoy hablando de producto, estoy hablando de multiplicación. Se tiene que fijar que en este caso la base, que es 2, es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la multiplicación del 2 3 veces. Hacemos la multiplicación del 2 2 veces. En total son 5 veces. Yo resuelvo mi multiplicación y esta me da 32. El siguiente ejemplo. 3 por 3 elevado a la 4. Si se dan cuenta, no hay exponente en el primer 3. Cuando eso suceda, se considera 1. Está implícito, es invisible, pero es 1. En el resultado lógico, nomás lo pongo una sola vez. Y posteriormente, el otro 3 lo elevo o lo multiplico 4 veces. Al hacer la multiplicación, pues me da 243. Es una forma de cómo podemos nosotros resolver un producto de potencias de la misma base. Ahora, ¿tú conoces algún otro método que nos haga más fácil las cosas? Yo creo que sí, sí lo sabes. Y con el ejemplo anterior, a lo mejor te puedes dar cuenta. Fíjate en esto. 4 elevado al cuadrado por 4 elevado a la 4. ¿Qué es lo que hago?
Nada más lo único que voy a hacer es sumar los exponentes. Al sumar los exponentes, 2 más 4 me da 6. Y me da ya la potencia abreviada, que es 4 elevada a la sexta potencia. Posteriormente, claro, tienes que hacer el desarrollo, tienes que multiplicar 6 veces ese 4 y encuentras su resultado. En el siguiente ejemplo, 6 elevado al cubo por 6 elevado al cuadrado. De igual manera, sumas los exponentes, 3 más 2, recorres la base, que es 6, y el resultado es 6 a la quinta potencia. El siguiente ejemplo, 10 elevado a la cuarta potencia por 10 elevado a la cuarta potencia. Recorres la base, que es 10, suma los exponentes, 4 más 4 sería 8, y el resultado sería 10 elevado a la octava potencia. Bien, ahora te voy a dejar una actividad. Vas a hacer o construir una tabla lo suficientemente grande en tu cuaderno. Esa tabla, pues, la divides en 49 cuadritos, de los cuales vas a resolver, vas a ir poniendo en cada uno de ellos la potencia ya abreviada. ¿Por qué? Porque vas a multiplicar, por ejemplo, 2 a la 1 por 2 a la 1, y es lógico que te da 2 a la 2. ¿Por qué? Porque estás sumando los exponentes. La vas a completar con los ejemplos, con la explicación que te acabo de dar. Si tienes duda todavía, nos vemos en la plataforma de Quipper. Bien, eso es con respecto a productos de potencias de la misma base. Sigue, cociente de potencias de la misma base. ¿Cómo es eso de cociente? Pues es una división. Tenemos, por ejemplo, 3 elevado a la cuarta potencia entre 3 elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, la base es 3, son las bases iguales, podemos resolverla. Si en una multiplicación de producto de potencias de la misma base sumaste los exponentes, ¿qué crees que vas a hacer aquí? Lo contrario de la suma, la resta. ¿Cómo es esto? Vas a poner la misma base, que es 3, vas a poner el primer exponente, 4, y el exponente de abajo lo vas a pasar restando. Y tenemos 3 elevado al cuadrado, porque 4 menos 2 es 2. Y esto lo podemos desarrollar como una multiplicación de 3 por 3 igual a 9. Quiere decir que 3 al cuadrado es igual a 9. Quiere decir que 3 elevado a la 4 entre 3 elevado al cuadrado me da como resultado 9. Les pongo otro ejemplo. 5 elevado a la 9 entre 5 elevado a la 6. Nuevamente, la base 5. Restamos los exponentes. Al hacer la resta, me da 5 al cubo. ¿Vieron qué sencillo es? Posteriormente, sí, efectivamente hay que multiplicar. ¿Cuántas veces el 5? 3 veces. Y 5 por 5, 25. Por 5, 125. ¿Cómo ven? Tan sencillo como cualquier operación que nosotros ya sabemos. Lo importante es que lo comprendas. Recuerda que se trata de aprender a aprender. A lo mejor te estoy dando todo lo necesario, pero si estuviera yo en la clase, te hacía yo responder ciertos cuestionamientos. Este es cociente de potencias de la misma base. La otra parte del tema se trata de una potencia elevada a otra potencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se expresaría
en términos numéricos? Pues sencillo. Tienes, por ejemplo, 2 elevado a la 3 y a su vez elevado a la 2. Es una potencia elevada a otra potencia. En la primera, en la multiplicación de potencias de la misma base, sumaste los exponentes. En los cocientes de potencias de la misma base, restaste los exponentes. Aquí, ¿qué crees que tienes que hacer? Pues creo que ya lo viste, ya lo entendiste. Pues ahora, ¿qué sigue después de las operaciones básicas o elementales? Pues la multiplicación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner la base y multiplicar los exponentes. Y la multiplicación de los exponentes me da 3, 2 elevado a la sexta potencia. ¿Sencillo? Yo creo que sí. Bien, ¿cuántas veces vas a multiplicar el 2? ¿Cuántas veces vas a multiplicar la base? Pues 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y posteriormente hacer la multiplicación. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Quiere decir que el resultado de 2 elevado al cubo y a su vez al cuadrado me da como resultado 64. Te pongo otro ejemplo. 3 elevado a la 2 y fíjense, y a su vez elevado pues otra vez a la 2. Una potencia elevada a otra potencia. Ponemos la base que es 3, hacemos la multiplicación de los exponentes y me da 3 elevada a la cuarta potencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya lo saben, 4 veces. ¿Sí, jóvenes? Y esto me da 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 por 3, y me da como resultado 81. Son 3 aspectos muy importantes del tema que acabamos de desarrollar. Ya te dejé una primera actividad, que es esta. Las actividades posteriores, la de cocientes de potencias de la misma base y una potencia elevada a otra potencia, te las voy a dejar en Kuiper. Tengo que subir esa actividad el viernes. Ojalá estés al pendiente para que puedas desarrollarlas. En Kuiper, yo voy a ir viendo cómo estás haciendo las actividades que te vamos dejando o que te voy dejando. Entonces, para que estemos en contacto y posteriormente nos veamos ya en el salón de clases. Jóvenes, me despido. Gracias por su atención y hasta luego.